Mire, para nosotros en sí no nos ha afectado esta situación, porque tenemos muchos años de tener nuestra clientela bien, bien capturada. Tenemos entendido de que ellos tienen algo están muy selectivos, que sí de servicio dan, que sí de servicio no dan. Yo no me preocupo de lo que ellos tengan enfrente de proyecto, me ocupo de que nosotros tengamos siempre esa oportunidad de ser que nos seleccionen más la gente a nosotros. Eso es lo que me preocupo. Hasta ahorita no ha afectado al sindicato de choferes de automóviles de sitio, y nosotros tuvimos una reunión ayer en la cual tuvimos la oportunidad de tomar acuerdos que van a ser fortalecidos por las autoridades tanto municipales como estatales. El señor presidente municipal nos llamó para decirnos que preparáramos ese escalafón que nosotros hablamos y decimos que tenemos, y que en base a la antigüedad de todos nuestros choferes van a ser se les va a otorgar una concesión como herramienta de trabajo para sus casas, para su fortalecimiento de sus hogares.